y bienvenidas al Miércoles de Tecnología. Yo soy David Ochoa, y les traigo la información como cada miércoles y en esta ocasión les voy a explicar qué es eso de Android Go y quién lo necesita o quién lo podría usar. Les voy a hablar también de una nueva aplicación para los que andan por la colonia Roma y necesitan transporte y vamos a cerrar con cómo saber si el internet es, está a la velocidad que me están vendiendo. Vamos a empezar con Android Go. ¿Qué es eso de Android? Go? Ustedes saben que los teléfonos tienen dos posibilidades: o está el iPhone con su macOS iOS, o está el Android con muchas versiones. Hay teléfonos que a veces ya se nos llena muy rápido, no, no podemos comprar el de gama alta, tenemos que eh, buscar uno que esté más o menos barato y casi siempre tiene poca memoria y poca capacidad. Para eso, Android que está hecho por Google, tiene una versión específica que se llama Android Go. Cuando un teléfono tiene un gigabyte de memoria RAM, que es a esas alturas, digamos, poco, puede estar un poco más lento, puede ser que se llene muy rápido, puede ser que la misma versión de Android que tienen otros teléfonos no les sirva igual. Aquí es donde entra Android Go. Esta versión que está disponible en teléfonos de entrada, teléfonos de gama baja que a lo mejor cuestan entre mil, mil quinientos hasta dos mil pesos. Ustedes van a buscar, porque ya están en el mercado en México, esos teléfonos para que si necesitan una una versión pues, económica de teléfono, no sufran porque está muy lento o se llena muy rápido. Android Go es, el, el, es como se llama y lo encuentran ustedes en varios teléfonos, les voy a enseñar uno, les traje uno para que ustedes lo vean. Es muy simple, es muy sencillo y se parece al, al Android de los demás. Este, por ejemplo, es un Alcatel 1X que está en el rango de los mil pesos, les digo, y todas las aplicaciones que están en esta versión dicen Go. Está Google Go, YouTube Go, Gmail Go. Todas esas son versiones más ligeras, más pequeñas, que no ocupan tanto espacio para que ustedes rápidamente las identifiquen. Con esto que tiene ahí Go, está hasta el asistente de Google al que le pueden hablar y decir cómo va a estar el día de hoy. Esta es una de las opciones y el sistema eh, se ve igual, ¿no? Es igual... Eh, para lo demás y, por supuesto, pueden ustedes encontrarlo. Les digo, este es el Alcatel 1X, pero también está el Nokia 1, el, el Motorola E5 Play y hasta uno que se llama STF STF Aura. Están disponibles todos con Android Go ya en México. Normalmente Android ocupa 5 GB, este ocupa 3, un poquito más de 3, para que tomen en cuenta esta opción cuando estamos hablando de teléfonos de entrada. ¿Ok? Vamos ahora con las personas que necesitan movilidad. Hemos hablado y recuerdan ustedes que teníamos la aplicación que utilizamos para desbloquear una bicicleta en diferentes zonas de la ciudad. Eso lo anunciamos hace como seis meses. Ya están funcionando bien en la Benito Juárez, en la zona de Polanco, pero ahora en la Roma Condesa, a través de una app pueden ustedes conseguir otro medio de transporte alternativo que se llama Green. Estas scooters que son como el típico patín del diablo, pero eléctricas. Se desbloquean con la aplicación, les cuesta 15 pesos cada viaje y así como lo están viendo ustedes, así de sencillo es. Con la aplicación y el código lo desbloqueas la usas en la zona que está delimitada, ahí mismo la aplicación les dice no te puedes salir de esta zona, si van ustedes a moverse entre la Roma y la Condesa, esta es la opción, Green es el nombre de estas eh, scooters, que son, como lo ven ustedes, ahí el patín y el llano. una opción para eh, que ustedes que andan por esa zona y no quieren... Eh, tomar el transporte o es más rápido a través de esto para evitarse el tráfico o si no tienen una bicicleta a la mano, aquí está Green Scooters, los encuentran en redes sociales y descargando la aplicación en Android y en iPhone. Y finalmente, para que sepan ustedes qué tan lento o rápido está su internet. A lo mejor están en su casa y no saben qué velocidad tiene si es la que les vendieron o no. A lo mejor llegan a un café, internet y quieren hacer una transmisión y dicen ¿Será que puedo? ¿Será que está lento o no? Bueno, el sitio es fast.com y aquí se los indica. Esto es lo más simple. De teclas fast.com, así f-a-s-t.com y listo. Ahora. Si lo quieren hacer mucho más fácil, que no tienen que teclear nada, van ustedes a, a hacerlo instalando la aplicación, y yo aquí se las tengo, la aplicación para Android o para iOS. No tienen que teclear nada, solamente tocan la aplicación y ahí está la velocidad. Si ustedes quieren más información, les dice también la velocidad de subida. Cuando van a hacer una transmisión van a transmitir un Facebook Live, por ejemplo, necesitan saber cuánto es de subida. De bajada es 400 y de subida es 4, 7 megas, 8 megas. O sea que aquí me va a costar trabajo descargar una película, pero va a ser rapidísimo si quiero hacer un Facebook Live, porque la velocidad de subida es la que necesitamos que para, para hacer eso. Entonces, Fast se llama, está disponible para iPhone y para Android. O si quieren ustedes en su casa, simplemente te crean fast.com. Y finalmente, quiero recordarles dos cosas. Bueno, la primera cosa que les quiero recordar es que mañana, perdón, este fin de semana, viernes y sábado, es el ciclotrón, se los dije la semana pasada, en la IPN Zacatenco. Allá por el norte lleven toda su basura electrónica. Y lo siguiente, y con lo que quiero terminar, es una felicitación. ¿Saben ustedes quién fue la empresa que inventó el primer teléfono móvil? La misma empresa que cumplió ayer 90 años. Ya el señor Motorola está un poco viejito, pero nos sigue dando muchas cosas y por lo pronto. Felicidades por sus 90 años a Motorola, que en México sigue funcionando y que han, a través de los años, sido muy importantes en la cuestión de las telecomunicaciones. Empezando por el primer celular. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un celular de estos negros pequeñitos, el Startup? Algunos recuerdan los que parecían de ladrillo, que fueron los primeros móviles. Bueno, yo los espero la próxima semana. Recuerden que me encuentran en redes sociales eh, como Byte Podcast y yo me despido, como siempre, Byte.